la famosa muela. Tengan todos ustedes muy buenos días a nuestra rectora, la señora Rosemary Junger-Reidy, a nuestras autoridades locales que nos acompañan el día de hoy y por sobre todo a nuestra comunidad educativa y estudiantil que está presente en nuestro auditorio. Santo Tomás Temuco y el Diario Austral han programado en este año electoral un ciclo de encuentros y debates políticos con el objetivo de promover en la ciudadanía un pensamiento crítico e informado que se traduzca en un voto responsable por parte de cada uno de los chilenos, principalmente enfocado en la comunidad educativa y en la región de la Araucanía de cara a nuestras elecciones del 2017. El primer encuentro Ideas para Chile contó con la participación del precandidato presidencial, el señor Felipe Kast, y en los siguientes encuentros los invitados fueron más de 20 candidatos al Senado y a la Cámara Baja por la región de la Araucanía. En el sexto encuentro contamos con la presencia del presidenciable por el Pacto Chile Vamos, Sebastián Piñera, y el último y más reciente Ideas para la Araucanía reunió de manera especial a las mujeres candidatas de la región en un extenso y enriquecedor debate donde pudieron profundizar respecto de sus propuestas y acerca del rol de la mujer en la política. Hoy estamos por iniciar el ya octavo encuentro de este importante evento regional y nos acompaña en esta oportunidad el candidato a la presidencia, por el pacto La Fuerza de la Mayoría, señor Alejandro Guille. Muchas gracias por estar acá, don Alejandro. El moderador y entrevistador en esta jornada, al igual que en las anteriores, será el director del Diario Austral, el señor Mauricio Rivas, a quien obviamente también damos un aplauso y agradecemos su presencia. Les pedimos por favor poder poner en silencio sus celulares. La actividad consistirá en una presentación libre por parte del candidato. Una vez terminada esta, nuestro entrevistador dará inicio a las preguntas. Ustedes como público, además, podrán participar a través de las papeletas que se les entregó al ingreso a nuestro auditorio, donde podrán formular sus preguntas al candidato. Muchas gracias a todos por su presencia y con la voz de don Mauricio damos inicio a este octavo encuentro de Ideas para la Araucanía. Bueno, buenos días a todos, buenas tardes ya a todos y a todas. Por experiencia, les puedo contar que habitualmente los candidatos que van liderando las encuestas son los más reacios a participar en este tipo de debate o de foros. Habitualmente se esconden, se protegen, inventan que tienen alguna agenda. Con el hecho de no asistir, total, van liderando y no tienen mucho que arriesgar. Por eso, en la jornada de hoy, valoramos mucho la participación de nuestro invitado, quien es una de las dos personas que está liderando las encuestas en mira una eventual segunda vuelta. Si bien todos ustedes lo conocen, no necesita mayores presentaciones, pero por protocolo de esta actividad me es obligatorio hacerle una breve presentación a nuestro invitado. Se trata de don Alejandro René Eleodoro Guillé Álvarez. Pueden aplaudir. Nació en La Serena, tiene 64 años y es sociólogo y periodista. Desde el año 2014 es senador por la circunscripción de Antofagasta, por la segunda, y actualmente es candidato presidencial por los partidos Radical, Socialista, Comunista, Por la Democracia, Más e Izquierda Ciudadana. Está casado con María Cristina Farga, con quien tiene 3 hijos, Andrés, Cristóbal y Alejandro. Nuestro invitado hoy tiene una destacada trayectoria en los medios de comunicación nacional. Trabajó en la Estrella del Norte de Antofagasta, en las radios Cooperativa, Chilena, ADN y Futuro. También en Revista Hoy, en el desaparecido Diario El Metropolitano y en los canales de televisión nacional, Chilevisión y La Red. Además fue académico en la Universidad Diego Portales y uno de sus hitos más importantes en su actividad profesional y gremial fue haber dirigido el Colegio de Periodistas en el año 2004. En cuanto a su labor legislativa, el candidato presidencial ha sido miembro de las comisiones de Minería, Energía, Defensa y Ética del Senado. Y se considera un fiel defensor de la descentralización y de las regiones. Don Alejandro, lo invito por favor a que nos haga una introducción de cuáles son sus propuestas para nuestra región. Adelante, por favor. Se puede sentarse nomás. Muchas gracias. ¿Allá o acá?
Ahora acá más conversado. Además, la universidad permite relajarse un poco. Lo primero es tomar conciencia que lo que está pasando en Chile está pasando en otras partes del mundo. No somos un lugar único. Y es, yo creo, que la crisis definitiva de los estados nacionales como los concebimos en los siglos XIX y XX. Y esto de que llamamos globalización, transnacionalización, revolución de las nuevas tecnologías digitales, etcétera, están cambiando el mundo más rápido de lo que nos dimos cuenta. Y en general todas las instituciones y las formas como nos hemos organizado para resolver nuestro problema están haciendo agua. También las estructuras políticas. Y por lo tanto lo que hay más en juego es como un país como Chile, de llamado de ingreso medio, pero pequeño en el concierto internacional, se perfila a este mundo que se nos viene encima y que vamos a hablar de saltos cualitativos en muchas materias. Por ejemplo, Chile es un país que después de 2 siglos de vida republicana sigue viviendo de las materias primas. Hoy día no es el gran negocio del mundo las materias primas, si nosotros no le ponemos valor agregado. Nosotros tenemos cobre y es terrible que en un siglo completo no hayamos sido capaces de generar industria al cobre. De los pocos casos del mundo, la mayoría de los países desarrollados, lo primero que entienden es que aprovechan sus materias primas y generan industria, cadenas de valor, innovación, ciencia, tecnología, y nosotros no lo hemos hecho. Por lo tanto, aquí lo que está en juego no es seguir haciendo más de lo mismo, sino cómo preparamos a Chile para ir a una matriz productiva más diversificada. Y hay algunas posibilidades a partir del sector primario exportador como primera instancia, que es lo que sabemos hacer. Por ejemplo, imperdonable que el litio en Chile se venda como salmuera, en saco. Cuando todos saben que con lo que viene, la revolución que viene ahora es la revolución de la energía eléctrica. Y eso significa que los países van a ir automóviles eléctricos, transporte eléctrico, la electricidad en las empresas, en todas partes. Y por lo tanto el cobre y el litio van a tener un valor que hoy día no tienen. Sería un crimen que nosotros simplemente miráramos eso como un dato ajeno y no nos pudiéramos asociar a los países que van a hacer las tecnologías para la industria, por ejemplo, automotriz del futuro, donde la energía se va a usar y va a requerir más cobre y litio. Tenemos que hacer asociatividad, generar industria y generar cadena de valor a partir de lo que tenemos. Lo mismo es penoso que vendamos madera o astilla, cuando deberíamos tener, además, el uso de la madera y la industria de la construcción. Mientras los europeos construyen edificios hasta de 6 pisos de madera, en Chile hay poco uso de la madera, salvo en la zona centro-sur del país, pero hay poco uso de la madera considerando además que somos un país sísmico. Tampoco tenemos una poderosa industria del mueble, por decir ejemplo cualquiera. Y si seguimos va a pasar lo mismo. Por lo tanto, nosotros necesitamos cambiar radicalmente la forma como miramos la economía. Y la economía que viene es la economía del conocimiento, la economía creativa, es lo que otros llaman la economía naranja, sé que suena medio ciútico, pero así es, que es aquello que generamos nosotros. Los países líderes son los que inventan lo que no existe. Es el negocio. Y en Chile hay una economía creativa que ya genera más del 2,2% del PIB. O sea, hay jóvenes como ustedes que están inventando lo que no existe. Están generando capacidad de diseños, capacidad de planificación, de programación para resolver problemas. Y con solo inteligencia y una mínima inversión en tecnología están constituyendo empresas tremendamente exitosas. Ese es el mundo para el que hay que prepararse. Y por lo tanto también las universidades tenemos que hacer el esfuerzo de pensar, y también bueno todo el sistema educacional desde que el niño nace, que el mundo que viene requiere talentos distintos a los que tuvimos en el pasado. En la sociedad industrial bastaba la disciplina, el pensamiento abstracto, lineal, y por lo tanto el libro como una manera de aprender a pensar y a modelar nuestro pensamiento de una cierta forma, pero evidentemente que en la economía creativa de las plataformas digitales hasta las estructuras de pensamiento cambian y necesitamos otros talentos que antes no se cultivaron, que nuestro sistema educacional no cultiva. Por lo tanto, aunque nuestros profesores hicieran fantástico su trabajo, no sirve la educación del siglo XX para el siglo XXI. Y nuestro desafío además es que los talentos que hoy se requiere dicen mucho más con competencias blandas, que es la capacidad de tener pensamiento crítico, trabajar en equipo, cumplir roles diferentes, tener capacidad de emprendimiento, tener una lógica no lineal, ser capaz de quebrar, de hacer lo inesperado. En la sociedad industrial todo es planificado y predecible, es una producción mecánica. Y por lo tanto nos enseñaron a pensar
para una sociedad industrial que, por lo demás, en Chile nunca llegó con singular fuerza. Por eso la frustración entre el sistema productivo y la formación intelectual que tenemos los chilenos, dicho sea de paso. Pero para el siglo XXI, además, hay que pensar de otra manera. Y ese pensamiento creativo que rompe los esquemas se consigue además trabajando de otras maneras. Ya el concepto de carrera profesional está obsoleto. Nadie tiene una pista por la cual va a entrar a correr a través de su vida, sino que más bien al revés. Uno va a tener que estar continuamente reinventándose. Por eso las carreras universitarias deben ser cortas, no más de 4 años, máximo 5, pero muchos postítulos y posgrado a continuación, para que ustedes vayan a futuro adaptándose a las oportunidades que el mundo les va ofreciendo y que el país les va ofreciendo, y se vayan adaptando y cambiando, y por lo tanto reinventarse una y mil veces, porque el mundo de ustedes no es lineal, no es como el mundo de mis padres, sus abuelos, para decirlo de otra manera, un poco generosidad, que ellos estudiaban una profesión y sabían lo que iban a hacer toda su vida. Y el ideal era entrar a una gran empresa, que pagara un buen sueldo y hacer una carrera lineal y tranquila. Hoy día cualquiera de nosotros se vuelve loco de pensar que va a estar en una empresa que va a seguir haciendo más o menos lo mismo toda su vida y que entró a una empresa y va a hacer esa su empresa porque es una buena empresa que paga un buen salario y que cuando jubile va a tener un auto, una casita y alguna pensión medianamente decente. Ese mundo no es atractivo tampoco. Hoy día los jóvenes no duran más de 2 años y medio en un trabajo. Están continuamente cambiando porque necesitan desafíos nuevos. Y la mayoría sueña con ser emprendedor. Una vez, la única vez que he estado en China, fui a una fábrica de paneles solares. Y entré y ahí entendí por qué dicen trabajar como chino. La velocidad con que trabajaban armando los paneles. Después me pasaron a otra sección de la fábrica y había robots haciendo lo mismo. Y eso sí que son robots que trabajan como chinos, porque era impresionante la rapidez y la precisión. Y yo ingenuo, me dicen ellos, y además, y ya de los 280 trabajadores que teníamos, van quedando 40. Y me lo dicen como una virtud. Y yo de inmediato, con la ingenuidad latinoamericana, le pregunto, bueno, ¿y dónde van a trabajar los jóvenes? Con la robotización. Y el chino me queda mirando como diciendo, señor, ¿de dónde salió? Y casi despectivo me dice, los jóvenes no quieren ser empleados en China. Ellos quieren ser emprendedores, tener su propia actividad, su propio emprendimiento. Bueno, ese es un mundo que viene que para los jóvenes va a ser algo maravilloso, pero tenemos el problema que no se queden atrás los que somos más viejos, los que ya ingresamos a la tercera edad. Ustedes, si me votan por mí, van a elegir un presidente de la tercera edad. Tienen que estar conscientes de eso. Que lo único que hace es aferrarse al mundo, darse cuenta que está cambiando muy rápido, que hay que cambiar las maneras de actuar, de pensar, de sentir. Hay que estar disponible a la apertura, abrir la cabeza, pero más bien siguiéndolos a ustedes, más que liderándolos probablemente. Pero bueno, es lo que tenemos y ahí estamos nosotros trabajando para preparar a Chile para ese mundo. No podemos seguir haciendo más de lo mismo. Esto no es solo problema que la reactivación económica, que vamos a generar la agencia, que va a evaluar los proyectos más rápido. Esas cosas hay que hacerlas. Pero no es eso lo que va a definir el futuro. Es mirar las cosas de otra manera. Incluso mirar la solución de los problemas de los ciudadanos de otra manera. La sociedad del siglo XX fue más jerárquica, más piramidal. Fue más Estado que sociedad. La sociedad del siglo XXI es más horizontal. Es más interactiva, es más participativa, es más sociedad que Estado, para hacer la comparación. Y por consiguiente hay que prepararse para aquello. Y eso no es solo a través de la educación, sino que va a influir también en el rol que las personas van a jugar, porque la gente en el siglo XXI no quiere ser representado en el Congreso o en otros lugares por gente por los que vota y después 4 años más vuelven a repetir lo mismo. No. Es gente que quiere participar de los procesos sociales y por lo tanto tenemos que integrar a la ciudadanía en todas las políticas públicas. Porque finalmente no va a haber reforma educacional en Chile si los profesores no toman el liderazgo del proceso, no pueden ser simplemente objeto de la intervención del Estado, sino que son los grandes actores. Y la verdadera revolución de la educación está en la escuela, está en el aula. Y el rol del profesor cambia, el rol de los estudiantes cambia, el rol de los apoderados, de la comunidad educativa y de todos los que integran el proyecto educativo por colegio y donde al profesor se le evalúa por el logro y avance del proyecto educativo del cual él participa. Eso cambia hasta las maneras de evaluar. Así que yo diría, mi misión como presidente es ayudar
a llevar a Chile lo más rápido del siglo XXI. Estamos muy atrás, somos demasiado conservadores y, por lo tanto, necesitamos nuevas visiones de cómo resolver las cosas. Y eso es lo que se está jugando en nuestro país. Esperamos. Muchas gracias, candidato. Oiga, como ha sido una tradición acá con los invitados que hemos tenido, lo invito a tomarse una selfie para que salga todo el público atrás, levantando las manos si quieren, si quieren no. Es cosa de... Ahí. Tiene 5 segundos. Puede levantar las manos, reírse, aplaudir, lo que... Ya. Porque estoy viejo y gordo, por eso no me gusta que... ¿No? Más lejos, entonces. Ahí. Ahí. Además, tengo que cerrar la chaqueta y hundir el estómago. Ya. No, eso se da 5 minutos. Frivolía. 5 segundos. Mejor, ¿ves? Ahí se ve. Porque saben que en la tele uno aprende todos los trucos para ocultar lo inevitable. Había que estirar más. Si se echa para atrás, se ve más gordo. Si se echa para adelante, se ve más delgado, ¿sabían? Si se pone un poquito más oscurito aquí, se ve más delgado también. Bueno, pero ya no estamos en la tele. Oiga... partamos con las preguntas. Siéntase cómodo, por favor, relajado. Sí. Esto es como un living de su casa. Estoy en mi casa. ¿Le sirvo agua? Me está ofreciendo agüita ya. ¿Sí? Bueno, pediremos agüita. Es muy temprano para ofrecerle otra cosa. Para un periodista nunca es temprano, pero... Eso también es verdad. Oiga. Estos son los secretos de la profesión. Oiga, usted ayer mandó al psiquiátrico a José Antonio Kast. ¿A quién más mandaría el psiquiátrico? ¿En este país? Sí. Uy. Somos el país de América Latina que tiene más problemas psiquiátricos, ¿sabían, no? Es un hecho objetivo. Se enojaron todos porque dije eso, pero yo le voy a hacer una pregunta. Un señor que quiere ser presidente de Chile y que anda hablando de pistoletazo contra el que se mete en su casa, que quiere militarizar la Araucanía, ¿no cree que está un poco raro? ¿Y no creen que eso es una patología social? Yo soy sociólogo, estoy haciendo una afirmación responsable. Ese señor es un peligro para el país. Porque además yo he estado en reuniones de navíos militares en retiro, yo sé que había muchos que aplaudían a rabiar cuando hablaba de militarizar el país. Y aún más grave, estuve en la ENADE y había empresarios que aplaudían de pie las salvajadas que decía de lo que quiere hacer en la Araucanía. Yo les pregunto a ustedes, ¿qué pasaría si militariza la Araucanía? Y si a un militar, en un operativo sencillo, entra a una comunidad, se le escapa un tiro y mata un niño. ¿Qué creen que va a pasar? Los pueblos, nuestros pueblos, humillados por décadas, que en el fondo simpatizan con los cabros rebeldes, simpatizan en su corazón, son de ellos, están reclamando por ellos que ellos también sienten, aunque no estén de acuerdo con el camino que adoptaron, pero son sus hijos. Entonces, ¿qué es lo que quieren hacer? ¿Producir un levantamiento? ¿Agudizar los conflictos? ¿No se supone que un presidente de la República quiere a sus ciudadanos, ahí a todos, que no gobierna para los 17 millones sin prejuicio y que no es capaz de entender los dramas que vive su pueblo? Y que, por lo tanto, lo que tiene que hacer es resolver el histórico conflicto con los pueblos originarios y traer paz a la Araucanía, traer justicia a la Araucanía, no militarizar. Pero más grave cuando después dice que incluso en su casa si se mete alguien... Y si un chiquillo de al lado que con poco trago se mete a hacer una tontera en su casa y se quiere llevar una bicicleta, lo va a matar. ¿Cómo sabe si el día de mañana adoptamos esa política y un hijo nuestro se encaramó por el techo en la casa escondida, como lo hicieron mis hijos varias veces? Es decir, que lo hacían frecuentemente en realidad. Y yo desesperado porque tengo el arma y siento ruido, voy y disparo primero y pregunto después. O sea, ¿cómo puede ser tan irresponsable alguien si no está con algún rasgo psicopático? Perdone, yo si estudié sociología, pero estoy afirmando responsablemente. Pero como tampoco voy a transformar la campaña en esas acusaciones, me haré el leso y tendré que decir, bueno, una tontera, no tiene importancia. Si no quiere aceptar mi consejo, no lo cumpla, se resuelve todo. Pero eso es. Pero no me respondió la pregunta, sí, pues ¿a quién más le recomendaría una pasadita por el psiquiatra? No, en realidad no recomiendo más, no es que hasta la presidenta del colegio médico. Oye, senador, ¿qué opinión usted tiene de la socióloga, encuestadora y directora ejecutiva de Mori, Marta Lagos?
¿Colega suya? No la conozco mucho, para ser sincero. La he entrevistado unas pocas veces, pero ¿así de su personalidad o de su trabajo profesional? No, de su capacidad, de su trabajo profesional. Sí. Una... O sea, no es Margaret Mead. No, se lo pregunto porque ayer ella en Argentina dijo que tiene toda la impresión de que Sebastián Piñera ganará en primera vuelta. Ah, puede ser. ¿Puede ser? Siempre en política puede pasar todo. No creo, pero yo creo que vamos a ir a segunda vuelta y vamos a ganar. Pero depende de nosotros. La verdad, lo que pasa es lo siguiente. Si Piñera no gana en primera vuelta, no va a ganar. Eso es el problema de la derecha, por eso es que están desesperados. Y noten la agresividad que han tomado en las últimas semanas. Han cambiado los equipos comunicacionales, se definieron el winista. O sea, ya es un cambio de estrategia completa. Lo que significa que los números no le están dando como lo que están diciendo. ¿Y usted cree que Piñera está desesperado por ganar en primera vuelta? Si no gana, no gana. Tiene que ganar en primera vuelta y no le va a dar la votación para la primera vuelta. Porque además está estancado de un comienzo. Él partió en un puntaje y no ha cambiado allí. No. El problema lo tenemos nosotros, que estamos muy divididos. Y de repente las campañas hacen que los candidatos se entusiasman, entonces se empiezan a engolosinar y se empiezan a poner agresivos con el del lado porque todos quieren aumentar la votación y de repente el riesgo es que nos pongamos a pelear entre nosotros y eso genere un cuadro difícil de resolver en una segunda vuelta donde vamos a tener un mes para reordenarnos y ser capaz de generar una mística de mayoría. En consecuencia, tenemos que ser tremendamente responsables. Por eso voy a retirar el psiquiatra por ahora. Oiga, ayúdeme con el título mañana. La única posibilidad de Piñera ser presidente es ganar en primera vuelta. O sea, lo voy a decir de otra manera. Piñera no tiene ninguna chance de ganar esta elección. Puede sacar la primera mayoría en la primera vuelta, pero no va a ganar la elección. No se explicaría, además no se implicaría la desesperación. Está actuando como un hombre desesperado. Pero sí, véanlo. Y las campañas que han lanzado han sido total. Y han tenido ecos, tenemos que reconocerlo. Lo pillan plagiando el programa y al día siguiente no sale una letra. Y empiezan a disparar con el otro candidato que no tiene programa. Perdón, yo hice me hicieron una publicación, Raúl Sor, que es un hombre serio, donde me hizo una especie de radiografía de lo que yo pensaba de Chile, publicado en marzo. Después publicamos nuestras bases programáticas en el Caupolicán, no me acuerdo bien que debe haber sido por julio. Y ahora tenemos en la web 18 temas principales de nuestro eje programático que están a las redes sociales. Las fuimos presentando región por región, según la región, el tema. En el norte, minería, después nos fuimos a la pesca en la región de los lagos, nos fuimos a la regionalización en Valdivia, en la región de los ríos. Después hemos planteado la seguridad ciudadana en una comuna afectada por la violencia, como en San Joaquín. Mire, llevamos 18 temas presentados a lo largo del país. Cero publicación en los medios. Cero publicación en los medios. Por ahí el diario financiero dejó caer un par de comentarios sobre algunos temas en buena leche, dicho sea de paso. Pero no había ninguna difusión. Eso no significa que tú no tienes programa. Significa que te están bloqueando porque sabes que vas a competir con una mirada de Chile que la derecha no tiene. La derecha está... Piñera está prometiendo lo mismo que hace 8 años atrás. No ha dicho nada nuevo. Y si miran el programa, son puras frases. Vamos a hacer esto. No dice cómo, cuánto, de qué manera, de qué enfoque. Nosotros hemos sido, pero hasta filigrana para definir nuestra política educacional cuando hablamos de la revolución en el aula, el nuevo rol del profesor, los planes curriculares, los métodos de enseñanza-aprendizaje, el rol del estudiante, la infraestructura del colegio, todo para preparar la escuela para el siglo XXI. Y eso les parece que no es programa. No sé qué es lo que se imagina. Pero bueno, la política es así, las campañas electorales, los medios de comunicación son actores del poder, las compañías encuestadoras, las empresas encuestadoras en Chile no son universitarias, no son profesionales, la mayoría de ellas son de grupos empresariales y por lo tanto trabajan para generar escenario. Y ahí tienen resultados, es lo que llaman la posverdad. Instala un tema y todos lo repiten. Uno dice, Guillermo tiene programa, todos repiten, no tiene programa. ¿Por qué? Porque el abuso de todos los medios. Entonces resulta que se instala la idea térmica. Pero si aquí está el programa, no, si no tiene programa. Pero ahí lo tiene, no tiene programa. Pues ya lo programaron. Y eso también se ha dicho de otras cosas, que no tiene equipo, que no tiene ninguna chance. Yo me acuerdo que un señor dijo que era puro, ¿cómo? ¿Poesía? No, algo así.
No, que uno dijo música, otro habló de que eso es poesía, eso es no sé qué cosa. Y aquí estamos. Por algo será, ¿no? Algo cambió la sociedad chilena que se está buscando nueva forma de liderazgo. El caso de la Bea Sánchez, gran amiga, tengo profundo cariño y respeto. Si es la candidata, ella sí va a tener mi apoyo. Y activo. Pero igual de pegar. Porque es una, no importa, porque es mi competidor y tiene que hacer eso. Y yo necesito que haga eso. Porque amplía el espectro de los votantes. Si esta cuestión fuera un tongo, la gente hasta se molestaría con nosotros. Necesitamos competir. Necesitamos poner cada uno su identidad. Y después vamos a hacer una alianza entre partidos distintos, pero que tienen una capacidad mínima de ponerse de acuerdo en un acuerdo programático. Y es una construcción que vamos a tener un mes para hacerla. Por eso que tenemos que cuidar la naturaleza de esa relación. ¿Quién tiene más responsabilidad de cuidar ese ambiente? El que va primero. El otro no, el otro tiene que bajarme. Tiene que quitarme votos para él subir más. Y a la hora de los que iba a sentarse a la mesa y decir, bueno, yo no peso 3 puntos, pues yo peso 6. Y eso es la política. Oiga, la misma Marta Lagos dijo que su decisión de no presentar un documento único con su programa de gobierno hasta después de la primera vuelta para incluir a los candidatos de centro-izquierda fue un error y que este anuncio le restará votos, ya que todos los otros candidatos tienen programa. Bueno, yo tengo el programa, súbanlo y bájenlo de la red. ¿Se fija cómo se instaló la idea? Después yo dije, el programa está en la red, pero en la segunda vuelta estamos disponibles a abrirlo. Ah, entonces no tiene programa porque quiere decir que está pendiente. ¿En qué momento dije yo que estaba pendiente el programa? Si estoy diciendo que está en la web. Y está en la web. Pero además vamos a presentar el documento escrito el martes, ya, porque todos me dijeron, hagámosle, vamos a presentar un papel escrito. La era de Gutenberg todavía impera en Chile. Pero todavía las plataformas digitales no son un medio para comunicarse en las cosas serias. Bueno, ¿pero no cree usted que fue un error anunciar que va a presentar un compendio? Cuando yo dije eso es un resumen, porque el verdadero programa tiene 1.500 páginas. Comprenderá que si yo presento 1.500 páginas, ahí sí que no lo lee nadie. Entonces le pedí a Osvaldo Rosales, Osvaldo, bájate esto y hace un documento de 150. Va a salir un documento de 160 páginas, que dice lo que vamos a hacer, porque si además hacemos todo el fundamento que hay detrás y qué sé yo, y los cuadros estadísticos y las cifras, volvemos a las 1.500. Entonces le dije, bueno, puede haberle dicho, preséntate el plan de gobierno, porque la gente se queda con las palabras. Pero es exactamente lo mismo, como el chiste del jamón, del jabón que parece jabón. Pero como es, no es jabón, pero parece jabón, huele a jabón, sabe a jabón y me enfermé por comerlo. Bueno. Ser independiente, no pertenecer a la élite política, ser de regiones, ¿le juegan contra un candidato presidencial? Obvio. Lo que pasa es que en Chile somos un Chile centralizado, primero. Y segundo, un Chile bastante aristocrático. Acá, si tú no tienes 40 años de militancia, no te toman en cuenta, porque no has demostrado en terreno tu espíritu de lucha. Y ojalá tu padre haya sido también militante, y si es tu abuelo, ya tú tienes mérito para postular un cargo de representación de un partido. Pero en una sociedad tan movida como la nuestra, tan líquida como la nuestra, eso es imposible, porque también hay liderazgos que vienen de otros sectores. La política en Chile se concentró exclusivamente en los partidos por el diseño de la transición a la democracia, el año 90. Estaban los militares ahí, todavía estaba Pinochet, todavía un ambiente de tensión. Por lo tanto, nos dijeron a todos, yo era periodista en esa época, mire, esto es tan complejo, déjenos a nosotros la transición y ustedes confíen en nosotros. Solo una organización o tipo de organización se restó a ese tácito, bueno, gobiernen por nosotros, las organizaciones de derechos humanos, que jamás renunciaron a la verdad, a la justicia, al castigo de los culpables, y hasta el día de hoy andan detrás de las víctimas que todavía no conocemos su destino. Los únicos que mantuvieron arriba la bandera de lucha. Los demás, todos nos, de alguna manera nos adocenamos. Y los primeros años incluso desaparecieron los medios de oposición de la época del régimen militar. Desaparecieron, no los financiamos. La mejor política de comunicación, la que no hay. La mejor medio de comunicación, ¿para qué el Estado quiere medios de comunicación? Y dejaron caer la revista Hoy, Fortín Mapocho, bueno, La Época, las radios, desapareció la radio chilena, que luchó inclaudicable por la democracia, y todos los equipos de periodistas se disolvieron, que trabajábamos en el periodismo alternativo, ni hablar los medios alternativos. Y resultado, hoy día no tenemos medio de comunicación, pues. Estamos dando una batalla electoral contra la prensa encima. ¿Por qué? Porque los medios son actores de poder.
Si nadie inventa un medio de comunicación para hacer poesía. No tengo nada contra la poesía, por cierto. Yo creo que el tema es la poesía, pero se usa como medio de poder. ¿Cuál es su autocrítica, su mea culpa por no haberse consolidado de manera más amplia como el gran candidato del centro izquierda? Por varias razones. Primero, porque yo hace 4 años atrás estaba leyendo noticias. De repente tomé una decisión porque sentí que en Chile se está viviendo un espíritu de cambio como el que yo viví en los años 70 con Salvador Allende. Y por lo tanto sentí esa inspiración juvenil de decir ahora es posible, porque lo que era la transición a la democracia fue una cosa un poquito lineal, dentro de lo posible, de un país muy herido, donde teníamos todos culpa, y por lo tanto se hizo una cosa muy de no tocar en lo posible las estructuras de poder, pero humanizar el modelo. Pero yo creo que con las movilizaciones a partir de la década del 2005-2006, cuando no solo los jóvenes salen, los primeros que salieron fueron en los años 90 en rigor los pueblos originarios. Nadie tiene memoria, bueno, los visibilizábamos, pero son los primeros que salen. La diversidad sexual, los movimientos regionalistas, los ambientalistas, los animalistas, y de pronto los estudiantes. O sea, hay una sociedad que se va convulsionando y no está conforme con esa transición un poquito adocenada, ¿ah?, del crecimiento para todo, que era mantener los consensos de Washington del libre mercado y de la globalización sin grandes reformas y adaptar la constitución. Entonces llegamos a creer que haciéndole cambio a la constitución del 80 iba a ser una constitución democrática. Pero en el fondo nunca nos tragamos eso. Pero ya en la segunda mitad de la década del 2000 Chile empieza a cambiar. Y lo que hoy día estamos viviendo es la maduración de un proceso donde aparecieron nuevas formas de actuar, de pensar, de sentir. Esta es otra cultura, esta es otra época. Lo que está ocurriendo es un cambio epocal, dice Mujica. O los obispos chilenos dicen cambio de época. Esto es, no se puede seguir haciendo lo mismo de la misma manera. Y bueno, la ciudadanía empieza a buscar liderazgos nuevos, pero uno no es un político tradicional, no cuenta con la confianza, ¿no es cierto?, plena de los partidos, que lo ven casi como resignación, y uno mismo desconcierta porque uno tampoco sigue los códigos de lo esperable. Entonces, para todos es un aprendizaje complejo. Yo creo que los partidos que me apoyan han hecho un esfuerzo por tratar de entenderme. Se lo agradezco, ser militante. Pero también a mí me ha costado asumir, yo tiendo a ser más rebelde, por algo no militaba, siendo hombre de izquierda, que lo he sido siempre. Pero no me gustaba la militancia porque no me gusta renunciar a mis ideas, a mis principios, y no me gustan los acuerdos y esas cosas a mí medias que las viví en exceso en los 90. Entonces, bueno, cuesta, pues es un ensamblaje, una época nueva, donde todo se tiene que replantear y rebarajar. Para el profesor también es un drama. El profesor acostumbrado a enseñar de una manera, le dicen que la manera como él enseña ya no sirve. Miren lo que le está diciendo. Es brutal. Pues si estuviera de nuevo en esta posición, ¿qué errores no volvería a cometer? Uy, esa es una tontera, porque después sale la cuña, ¿no? Modérate, no, dígalo. Dígala. Bueno, primero, haber sabido que iba a ser candidato presidencial, probablemente, porque al comienzo no me lo tomé muy como posible. Pensaba que los partidos iban a terminar imponiendo un militante y por lo tanto tuve una tendencia a chocar mucho con los partidos, que después fue innecesario. Porque lo curioso es que el convencimiento se produjo primero en las bases, después en los cuadros dirigentes. Entonces habría sido un poquito menos confrontacional quizá, pero yo creo que de alguna manera había que generar la discusión. Sí, yo creo que también es inevitable, los cambios son siempre medio dolorosos y no siempre resultan a la primera, pero esta vez van a resultar a la primera. Desde el regreso a la democracia el año 90, 91, hemos tenido 4 presidentes de centro izquierda. ¿Con cuál de los 4 se siente más identificado o con cuál cree usted que representa más su espíritu como político y como persona? Lo que pasa es que hay que entenderlos en su contexto, ¿eh? Sí, quiero decir eso. Sí, sí. Ser presidente el año 90 con Pinocho ahí, los militares haciendo cuartelazo y boinazo y servilletazo. Hay que estar ahí también para saber lo que es el peso de la historia y la responsabilidad de conducir un proceso. Yo creo que fue impecable dentro de las circunstancias. Elwin nunca fue santo de mi devoción, al contrario, yo lo veía como enemigo en los años 70,
pero creo que se puso a la altura de la historia y fue capaz de entregarnos una transición no traumática, pudiendo serlo. Incluso más, con mucho pragmatismo resolvió problemas que hoy día no podemos resolver. Por ejemplo, todos los grupos armados que habían en los años 80, cuando se agudizan los conflictos en Chile, si ustedes ven, se desmantelaron casi sin sangre. Y ese era un gran problema que teníamos. Había muchos grupos armados que ya estaban en la ultra de la ultra, que incluso habían algunos de ellos nacido al alero de algunos partidos políticos, pero que se habían autonomizado, eran las fracciones más radicalizadas, y sin embargo se hizo un trabajo de inteligencia y de ir desbaratando la parte militar para permitirles además que se integraran a la democracia y hacer desaparecer las armas. O hay un capítulo por ahí en la historia de Chile que algún día podrán ustedes conocer, pero con pragmatismo y con sentido político se logró entrar a la democracia. Yo creo que la frustración viene un poco después, pero yo creo que hay que reconocerle en la historia a Elwin haber conducido a Chile a la democracia con Pinochet y los militares metidos encima. Ahora, como realización programática, lejos la Michelle Bachelet, porque ella es la que pone un plan de reforma en el país que nos representa. Lo que nos definimos de izquierda o de centroizquierda, tenemos una contracultura con todo lo que hay en Chile. Es una visión de Chile distinta a la que tiene la derecha, y nosotros de alguna manera renunciamos mucho por aras de los grandes acuerdos, de asegurar una cierta estabilidad. Pero los cambios que Chile necesita para entrar al siglo XXI los representa mucho mejor Michelle Bachelet cuando dice el derecho a la educación. Pero es que si eso lo tuvimos, perdone, diga don Pedro Aguirre Cerda, perdone, ningún acento, ni estoy haciendo proselitismo, pero don Pedro Aguirre Cerda transformó la educación en un derecho para los niños pobres de Chile. Un derecho, una educación pública. Mi suegro, que llegó a Chile de 11 años refugiado de la Guerra Civil Española, llegó en el Winnipeg, un mítico viaje que organizó Neruda, que fue mucho más que un poeta también, un humanista. Bueno, él llega a Chile con 11 años y se va al Liceo Lastarria, o no sé si es Lastarria exactamente, pero un liceo del sector donde está el Liceo Lastarria. Llega con la mamá que lo lleva y el profesor lo queda mirando, debe haber sido radico o socialista el profesor, no sé, y de inmediato lo acogieron, lo recibieron y lo integraron. Y estudió gratis, después entró a la Universidad de Chile, médico gratis. Entonces la familia popular, cuando tenía un hijo inteligente, podía ser médico en los años 50, 60, 70. Hoy día es imposible para una familia humilde que su hijo sea médico. Porque con el endeudamiento del CAE va a buscar una carrera baratita, corta. Entonces discrimina mucho más el sistema. Por eso que no basta el voucher. Tiene que ser, porque es la única manera que el niño pobre pueda soñar ser médico. Porque contra voucher no va a poder, porque es muy cara la carrera. Porque además supone una serie de otros soportes y apoyo, no es solo la mensualidad. Ese cabrón está liquidado hoy día, no tiene ninguna chance. Por eso que yo creo que la visión de la presidenta Bachelet, en más allá de la gestión, pero su visión de Chile es la visión correcta. ¿Cree que de pasar una segunda vuelta, Alejandro, el resto de los candidatos de centroizquierda se van a alinear con su candidatura de manera leal, de manera comprometida, para derrotar a Sebastián Piñera? No lo sé, pero esto, más allá de los candidatos, los políticos no arrastramos a la gente detrás nuestro. La gente es muy autónoma hoy día y va a sentir si hay coherencia en una propuesta programática, por eso para nosotros un problema, cómo salimos del aislamiento y del vacío comunicacional que tenemos, que no hemos podido resolver, porque durante 27 años no fuimos capaces de tener medios propios. En la medida que nosotros seamos capaces de hacer un programa que le haga sentido a los chilenos, la gente se va a agrupar sola, más allá de lo que digan los dirigentes. Además, es difícil que un dirigente derrotado movilice mucho su propio partido. Él va a quedar mal ante su gente. Va a estar objeto de crítica. Entonces, la capacidad de convocatoria va a depender más del que pase segunda vuelta, de tener un discurso que los convoque a todos. Y si se suman los perdedores, se sumarán. Y si no se suman, mala suerte para ellos, porque las bases van a votar por sí mismas. Entonces, ese es el discurso que yo tengo que llevar, se lo tengo que llevar al ciudadano, al elector, a hacerle sentido que en la segunda vuelta vuelva a votar y por mí. Oiga, descartando a Piñera, a Kast y a Artés. ¿Por qué descarta a Artés? Porque usted lo descartó el otro día. Usted dijo que andaba en otra. Sí, anda en otra. ¿Eh? No sé si con nosotros. Si no fui yo, fue usted. Por eso lo descarto.
sobre eso. Sí, es como un personaje especial. Porque él es antisistémico. Para él nosotros somos el diablo. Lucifer. Pero en una de esas... Ya, pero la pregunta que le voy a hacer, descartando a ellos tres. A Navarro no tengo ningún problema. Que No, si por eso no lo descarté. Descarté a Piñera, casi a Artés. ¿A cuál de los otros candidatos usted invitaría a trabajar en un eventual gabinete de su gobierno? O sea, si están disponibles a trabajar a todos. ¿A un cargo ministerial, por ejemplo? O al cargo que sea. Bueno, Carolina es senadora, tiene 4 años por delante, por lo tanto va a seguir siendo senadora. El caso de Chico Navarro también es senador y tiene 4 años por delante. Yo también, por si acaso, 4 años todavía por delante, como senador por Antofagasta. Entonces, pero la BEA es la única gobierno, que no es parlamentaria de este lote. Y Marco Enrique. Entonces, hay que ver dónde encajan y en qué disposición están también. Porque pueden querer hacer un aporte pasivo. Te da el voto, pero mantengo mi autonomía y no quiero ser parte del gobierno. Te pueden decir eso. Otro te podrá decir... Quiero entrar al gabinete y pongo como condición para sumarme. Pero no olvides que la negociación no es tanto con los candidatos, es con los ciudadanos. Cuidado con eso, creer que es muy del siglo XX eso de creer que el partido moviliza. Los partidos movilizan mucho menos que antes. Y además tienen menos tutelaje sobre las clientelas electorales. El ciudadano hoy día es mucho más autónomo. Por eso que no sabemos bien con certeza cuántos van a votar y si están disponibles a la segunda vuelta. Es un tremendo desafío para nosotros la participación. En Chile la centroizquierda es muy superior a la derecha. Los chilenos somos progresistas, no somos conservadores, aun cuando reconozco que a muchos les gusta el cambio gradual, lento y seguro, pero profundo, no nos equivoquemos. Y quiere los cambios, pero los quiere bien hechos, bien orientaditos, ya. Por eso que otros lo quieren más rápido, entonces por eso que tenemos que encuadrar eso. Pero es fundamentalmente a la ciudadanía. Si hay mucha votación, ganamos. Si vota poca gente, la derecha va a ganar. Por eso que la movilización el día de la votación es la clave del resultado electoral. Los últimos sondeos, la mayoría estiman de que hay entre un 41% y un 29% de personas que aún están indecisas, que no han tomado la decisión de por quién votar. ¿Cómo piensa llegar a ella en estas 2 semanas que quedan para las elecciones del 19? Supongamos que yo soy una de esas personas indecisas. Y yo le pido que me convenza brevemente. ¿Por qué debería yo votar por usted? Mira, una de las cosas que hemos visto en el trabajo de terreno es cómo ha cambiado el país. Hasta hace unos 10 años atrás, todavía, pero ya debilitándose, los chilenos votábamos en función de mega relatos. Había un voto socialista, un voto comunista, un voto socialdemócrata, un voto demócrata cristiano que no le gustaría mucho al candidato, pero hacía tripa corazón, votaba por el candidato del partido. Pero eso se fue debilitando. Y hoy día depende mucho de los liderazgos que lo convenzan. Y depende mucho de la propuesta. Por ejemplo, yo estoy en campaña y se me acerca una persona, que son hechos reales. Una señora me dice, mire, yo tengo un hijo sordo-mudo. En realidad era sordo, no mudo, sordo. ¿Cuál es su política para los niños sordos? Porque eso depende de mi voto. Después va por otro lado y un señor estaba en el barrio Franklin en Santiago y me dice, yo soy hombre de la calle. ¿Cuál es su política para un hombre de la calle? ¿Yo voy a tener un lugar donde dormir y que me atiendan? Porque de eso depende de mi voto. O sea, hay mucha petición concreta. Entonces la política ahora va a ser al revés. En vez de ser deductivo, va a ser inductiva. Tú tienes que descubrir qué es lo que la gente te está diciendo en realidad. Y a eso, uniendo las respuestas fraccionadas, ser capaz de construir un relato y una visión de Chile. ¿Qué es lo que te está diciendo la gente? Que quiere una sociedad que sea más inclusiva, una sociedad más tolerante, una sociedad más respetuosa, una sociedad que baje las reformas a la gente. Y el derecho a la educación. Por ejemplo, yo me he dado cuenta que hay una directa relación entre los muchachos que tienen becas o que tienen gratuidad con los que no tienen gratuidad. El voto es distinto. Después, por ejemplo, en el caso del PYME que ha recibido apoyo del Estado, del PYME que no ha recibido apoyo real y efectivo del Estado. O sea, la percepción de haber recibido beneficio marca mucho el voto. Lo que te dice que nosotros tenemos que recuperar la confianza ciudadana jugándonos con los problemas cotidianos de la gente. Cambiarle la calidad de vida cotidiana
Y eso va a hacer que ellos empiecen a confiar nuevamente en nosotros, porque decir, si me resolvió este problema, va a ser capaz de resolverme este otro. Y además va a ver que trabajas para la gente como él. Entonces nuevamente se produce la identificación entre los ciudadanos y los distintos sectores de la ciudadanía con los sectores políticos, que aparecen más comprometidos con sus problemas. Vas a tener que ganarte la confianza desde las cosas concretas, pero tú como gobernante tienes que darle un armazón a eso de que, para que tenga una coherencia el tipo país que necesita para que ese tipo de problemas se pueda resolver. Alejandro, si usted fuera presidente, ¿llevaría algún hijo a trabajar a La Moneda? Mira, mis hijos son todos genios. Porque salieron a la mamá. Para felicidad mía y de ella. No, mi señora es muy inteligente y los cabros son tremendos, un balazo. Pero es complejo, a pesar que en la campaña se metieron los tres. El músico menos, porque el músico siempre me ha dicho que yo, la política tiene su lado oscuro y tú lo sabes y no te metas mejor en eso. Y fue hasta el día de hoy, pero finalmente ha accedido a acompañarme en algunas cosas. El mayor es periodista y el segundo es profesor. Están jugados absolutamente. Sobre todo el profesor, que sabe lo que significa la diferencia entre la derecha y lo que significa la centroizquierda en materia de educación. O sea, él valora la tradición histórica del profesorado de Chile, que siempre entendió que la educación es un derecho y no un negocio. Incluso por razones éticas, por razones políticas y de justicia social. Bueno, están jugados, pero en el gobierno no los puedo poner porque pero no me gusta la parentela en el gobierno. Tienen parientes, han puesto parientes todos los presidentes anteriores. Sí, y a la familia, y progresa la familia muy rápido. De repente la gente descubre los talentos de los hijos y de los familiares, de los hermanos, los cuñados, de los sobrinos, pero por lo menos yo por prudencia no soy partidario de hacer esas cosas. Ya. O sea, sería el primer presidente no tener ningún familiar en La Moneda. Además que de repente los familiares se portan mal y te arrastran. No, dejemos los familiares por... No, ellos tienen que abrirse camino en la vida de acuerdo a su propio esmero. Como padre y con mi señora le hemos dado todas las posibilidades de estudiar, de trabajar, etcétera. No salió ninguno con deuda, tuve suerte, yo pude pagarle los estudios a ellos. Soy de los chilenos afortunados y de la élite, en el fondo me doy cuenta. Y ese privilegio ellos tienen que justificarlo aprendiendo a ganarse la vida por sí mismos. De no llegar a La Moneda, Alejandro, ¿estaría dispuesto a insistir en una segunda oportunidad? Primero, voy a llegar a La Moneda. Nunca un candidato te va a decir, me voy a poner en el hipotético caso, porque el titular va a decir, Guille se va a dedicar a la docencia después. Entonces, yo tengo que decirte una y mil veces, depende de nosotros, y yo tengo confianza que en segunda vuelta vamos a ganarle a Piñera. Gracias, Alejandro. Vamos ahora con algunos temas vinculados a la región, como lo conversábamos previo a sentarnos en esta en este auditorio. Nuestros grandes problemas pasan por cifras de alto desempleo, de pobreza, de un clima de conflicto social que nos envuelve hace bastante tiempo y de que ningún gobierno ha sido capaz de dar una solución o dar respuesta eficiente al respecto. Usted en su programa que presentó en el CERVEL habló de una economía más inteligente diversificando la matriz productiva. ¿Cuál es el plan exactamente para la Araucanía en esa línea y qué porcentaje del rezago histórico que hay puede paliar esta estrategia en 4 años? Mira, la Araucanía tiene que resolver 2 macro problemas. El primero es la situación de los pueblos originarios y ahí eso pasa por una solución política, que el reconocimiento constitucional de los pueblos originarios, la valorización de su cultura, su conocimiento, sus autoridades, lo que es el lonco, lo que es la machi. Además, valorizar su lengua, la cultura. En esta región tiene que haber educación bilingüe y reconocimiento de que Chile es un estado plurinacional. No hay por qué acomplejarse de la diversidad. La diversidad, además, enriquece, pero eso necesitas consolidarlo. Y tenemos que resolver, porque si no se va a estigmatizar la región y eso inhibe absolutamente la inversión también. Nadie se va a ir a meter en una zona que le dicen que hay terrorismo. Perdone, nadie, ¿quién va a ir a comprar o invertir? Segundo, esta es una región que tiene una particularidad. 95% es PYME, si es que si no más. Usted no lo sabe mejor que yo. Por lo tanto, tú tienes que tener una política de desarrollo de PYME. Y nosotros lo que hemos hecho en nuestro programa es proponer la creación de un nuevo sector de la economía,
Tenemos el sector privado, el sector público, el sector cooperativo. Para que los pymes puedan desarrollarse, un micropyme no tiene mucho espacio. Es muy pequeñito, va a vivir de la subsistencia. Pero si nosotros somos capaces de asociar a los pymes, aunque mantengan su individualidad empresarial, pero asociarlos, aliarlos, mejora automáticamente la posibilidad de acceso a los mercados para comprar insumos, para vender sus productos, porque tienes más escala, más volumen. Pero además puede acceder a crédito, más posibilidad de crédito, sobre todo a través de Banco Estado, que a mi juicio Banco Estado y Corfo tienen que ser banco segundo piso. Eso significa que se destina a prestar para hacer emprendimiento económico. Banco del desarrollo. Banco Estado no puede seguir siendo el banco de los grandes grupos económicos, porque si no creamos Banco Estado para prestarle los Luxich. Era para promover la industrialización del país, por eso se creó. Entonces, volver a que sea lo que siempre tuvo como sentido. Y por lo mismo, crear capacidades productivas de la PYME vía asociatividad. Con apoyo del Estado, asegurando lo que hoy no tienen, crédito, a condiciones más baratas que el mercado. Hoy día hay bancos comerciales que le prestan más barato que el Banco Estado, para que vean, y el Estado, ¿para qué quiere un banco para acumular plata? Si no está para eso. Entonces, crédito, la facturación, tenemos que repensar cómo abordamos el tema de la facturación, que no sea un abuso a 3, 4, 5 meses, porque si no se lo comen los intereses de los intereses comerciales cuando piden un crédito, esperando que les devuelvan su plata, y cuando les pagan hay que pagar los intereses, incluso los intereses se lo comieron, la utilidad, y lo reventaron. Así muere la mayoría de las pymes en Chile. Por lo tanto, asegurar la facturación a tiempo, crédito razonable, asistencia técnica, hay un montón de organismos públicos y nos hemos dado cuenta que no conversan entre sí. Cada organismo tiene una política, pero no tiene coherencia. Entonces, una de papeleo y de evaluaciones para conseguir cosas mínimas, cuando eso debería estar descentralizado. Por lo tanto, así como está digitalizado el impuesto interno para cobrarnos los impuestos, y tiene toda nuestra información, tanto que nos dice, esta es su declaración, si quiere, fírmela, o hágale la corrección si es que hay algún error, pero el Estado te manda la cuenta. Bueno, que el Estado te mande la información completa, no necesita, ellos mismos pueden cruzar la información y le das con facilidad el apoyo y no se demoran años. Nosotros conocimos, Eugenio, la comunidad, ¿cómo se llama en la localidad? ¿Ah? Exacto. Y resulta que eran mapuche, tenían derecho a reparación, a devolución de tierra. Ellos eligieron el territorio. Lo eligieron con muy buen ojo, buena tierra, agua, comunicación. Y se fueron súper lejos de donde estaban originalmente, pero negociaron muy bien con el Estado, porque el Estado dice que le tiene que devolver tierra. Pero el mapuche elige la tierra. Entonces tuvieron el ojo de elegir un buen lugar. Y además se asociaron, formaron una cooperativa. Y ahora nos dimos cuenta que están exportando 5 tipos de manzana a Europa y Estados Unidos. Y además menta. Y súper bien, dan 180 empleos y además tienen chiquillos haciendo prácticas de liceos industriales, liceos forestales, haciendo prácticas profesionales para que los cabros cuando egresen de cuarto medio tengan experiencia laboral. Mira qué maravilloso, lo que no hacen las grandes empresas en Chile. En todas partes del mundo hay educación dual. ¿Cómo se resuelve el tema de la inserción de los jóvenes en el mundo del trabajo? Empiezan desde que están en el liceo o en la enseñanza técnico-profesional. Hacen las prácticas, incluso unidades completas de su formación, los alemanes son expertos en eso, en la industria, en el lugar de trabajo, en el comercio, donde es la profesión que están estudiando. Entonces, cuando egresan, sí tienen práctica profesional, tienen experiencia laboral y pueden entrar rápido al mercado, cosa que en Chile no se hace, porque no conversa tampoco el mundo empresarial. No conversa con la sociedad civil. Necesitamos que esto se vincule. Y ha funcionado fantástico. El día que nos juntamos con ellos ayer, habían 2 comunidades aledañas que estaban estudiando cómo lo habían hecho para ellos replicar el modelo. Fantástico. Eso es. Pues, la Araucanía necesita políticas distintas. Porque entonces, ¿qué nos lleva a eso? A la idea general de apoyar un plan especial para esta zona por razones políticas, por razones sociales, por razones económicas, pero finalmente porque tenemos que descentralizar el país. Una de las claves es la nueva constitución de Chile debe decir Estado unitario, sí, pero diverso, multinacional o plurinacional y descentralizado. Entonces cada región,
cada región autónomamente elige su intendente o gobernador, le transferimos competencia. ¿Cuáles? El manejo del fomento productivo, el desarrollo de la infraestructura, el desarrollo social, la planificación racional del uso del territorio para que no hayan actividades que destruyan otras. Y tú desarrollas un plan articulado. Y acá de cajón, vinculen las cosas. Mire, Chile se disparó en los últimos años, y no hace muchos años, como un lugar del mundo cuyas bellezas naturales el mundo hoy reconoce como excepcionales. No hay ningún país en la Tierra que tenga la diversidad de clima, de geografía, que nosotros. Y también de pueblo. Si es muy distinto un nortino, nosotros lo hablamos los chilenos, somos todos igual. No es cierto, yo reconozco el país, lo he recorrido, lo he vivido. Yo trabajé 10 años en la Araucanía, cuando era periodista, a través de World Vision, que es una ONG que trabajábamos con niños vulnerables. Hicimos un tremendo despliegue. Me conocí todas estas comunidades que hoy día están en violencia. Ayer recorrí varias de ellas. Ni un incidente. Caminé por las calles, me metí a los almacenes, me corté el pelo en una peluquería. En todas partes aprovechamos de hacer vida con los ciudadanos. Aquí no es una zona en guerra. Bueno, entonces necesitamos un gobierno que parta de esta realidad, pero sí requiere un plan de desarrollo estratégico articulado. Entonces imagínense, tiene identidad étnica, tiene bellezas naturales, tiene micropymes por todas partes. Únanlo y tienen un paquete turístico salvaje. La gente del mundo anda buscando cosas distintas. Quiere conocer pueblos distintos, gastronomía distinta, deportes distintos, naturaleza en su estado más puro, porque los países desarrollados tienen todo industrializado, todo modernizado, cemento por todos lados. Y además con una producción de alimentos. Yo no sé, como yo he viajado un poquito, hoy día estaba viendo en la feria acá la frutilla. Oye, pero es una maravilla. Yo he estado en otros países, he probado la fruta brasileña mucho más desabrida que la nuestra. La fruta chilena por microclima tiene un sabor intenso. Nosotros no siempre estamos conscientes de lo que somos. Tenemos un montón de cosas para ser exclusivos en el mundo. Pero tiene que haber un plan coordinado. Entonces el Estado tiene que ayudar a articular todo eso. Y le damos un plan estratégico a la Araucanía. Y la transformamos en una potencia basada en su identidad étnica, que es un valor, no un devalor. Y además, con pequeña y mediana empresa, cooperativa, vinculados, asociados, cooperativismo. Y esta región se va para arriba. Pero por ningún motivo permita que la estigmaticen como zona terrorista, porque no hay sueño posible en una zona terrorista. Y además no es injusto tampoco. Con respecto al ámbito mapuche, ¿está de acuerdo con los escaños reservados para los pueblos originarios y con el reconocimiento constitucional? En nuestro modesto programa, que no existe, está considerado. O sea, está considerada la representación de los nueve pueblos que están en Chile representados. Ahora, hay unas diferencias enormes en tamaño población. Por eso que tiene que ser, pero a su vez necesitamos que todos estén, por eso que uno tendrá uno, otros tendrán más. Los mapuches son claramente, los mapuches son lejos, el pueblo más masivo. Además, hay más mapuches fuera de la Araucanía que la Araucanía. En Santiago está lleno en todas partes. Tras el fallo que absolvió la semana pasada los 11 comuneros imputados por el Ministerio Público por el crimen del matrimonio Lusinger Macay, el fiscal nacional Jorge Abo sostuvo que el Estado chileno había fracasado en dar respuesta adecuada a las víctimas de uno de los crímenes más atroces que se han cometido de vuelta a la democracia. ¿Comparte usted ese juicio? Cuando yo dije eso, hace varios meses atrás, el mismo fiscal Abo salió diciendo que yo poco menos que había caído al borde de la... No sé, usó unas palabras como diciendo ya del descrédito por las cosas que había dicho. Si usted revisa las estadísticas del Ministerio Público, de 10 delitos contra la propiedad, 9 se archivan sin investigar. ¿Me va a decir que eso no es impunidad? ¿Que no es un fracaso? Y ahora explíqueme por qué están todos evaluados con nota 7 salvo un fiscal que tiene 6-8. Es como que voy a la universidad a estudiar, conteste de 10 preguntas, 9 mal, y quiero poner, yo, y me dice la profesora, autoevalúese, y me pongo un 7. Perdóneme, pero esos son los delitos contra la propiedad, que
que es lo que genera sensación de impunidad entre los chilenos. Eso hay que corregirlo y tenemos algunas propuestas. Pero después están los delitos de alta connotación. Lo de la familia Lucas es un acto brutal. Brutal. Pero de acuerdo a la información que la Policía de Investigación y la Carabinero de Chile tiene y maneja el gobierno, no hay más de 150 personas sospechosas de perpetrar actos de violencia en la Araucanía. Y sabe quiénes son y tienen antecedentes. Por lo tanto, yo no voy a militarizar la zona por 150 personas que además sé quiénes son. Lo que tengo que aplicar es inteligencia policial para detenerlos, para que no cometan estos crímenes. Porque yo tengo que asegurar la vida y la propiedad de las personas. Y si están identificados, pero, ¿por qué hay una incapacidad para detenerlos? Por lo que dice el fiscal, que fue fiscal y que ya no es fiscal y que le robaron y salió reclamando lo mismo que reclamamos todos. Falta inteligencia investigativa. Poca proactividad para investigar. Con la policía tenemos que especializarlas más y dedicarla a crímenes de alta connotación. El crimen organizado se investiga de manera muy distinta al delito común. Y lo mismo pasa con los fiscales. Y además, tecnologizar. Si hay información que basta cruzarla. Pero no se cruza la información. Hay jueces que fallan y el fiscal no le puso todos los antecedentes en la mesa por una mala investigación. Y después sale con que tenía antecedentes que el juez nunca supo. Porque no, el fiscal no le entregó esos antecedentes cuando él tuvo que resolver el caso. Entonces eso es un fracaso, pero separando dos cosas. Uno, tenemos evidencia de debilidad en la investigación de las policías contra el crimen organizado y contra el crimen común. O sea, hay una deuda pendiente en la labor investigativa de las policías y de la institución, pero sobre todo de la fiscalía. Pero eso es distinto a instalar la sospecha que esas personas eran culpables y que se les dejaron libres por una irresponsabilidad. Porque no tienes derecho a llevar a alguien a un tribunal, tenerlo privado de libertad 1 año y medio, acusarlo, no demostrarle la culpabilidad y más encima echarle la culpa de tu fracaso como fiscal. Eso me parece inaceptable, porque en el Estado de Derecho se prueba la responsabilidad. No se hace intuición. Si no hay elemento de prueba y solo intuición, no hay justicia, porque la arbitrariedad se instala y todos tenemos derecho a un juicio justo. No, me están diciendo que tiene que irse ya, así que nos vamos a aprovechar con dos preguntas. ¿Usted estaría dispuesto? Ah, no, esto lo preguntaré. ¿Qué clase de cambio o mejora realizaría a la carrera docente para incentivar el ingreso a estudiar pedagogía? Bueno, lo primero es prestigiar al profesor, pues si se ha instalado en la imagen pública que ser profesor poco menos que un fracasado. Nadie quiere tener la imagen de fracasado, hay que levantarle el respeto a lo que es la carrera de profesor. Primero, yo soy un convencido que no hay ninguna profesión más importante que para un país que su profesorado. Ninguna profesión marca más que un profesor a las nuevas generaciones. Y por lo tanto, hay estudios en países como Estados Unidos, que estudian todo, donde han hecho correlaciones entre grandes profesores reconocidos con profesores mediocres, y han comparado la historia de sus alumnos. Y hay una directa relación entre el éxito de un joven, de un niño, que después crece joven y adulto, con la calidad del profesor que lo atendió. Por lo tanto, el país tiene que tratar a los profesores con la dignidad que corresponde, no solo pagándoles sueldos decentes, que ahora hicimos un avance importante, se le aumentaron 300.000 pesos mensuales en los sueldos, la mejora más importante en los últimos 30 años. Y diría que 40 y 50 también, porque no fueron precisamente bien pagados durante la dictadura militar. O sea, al revés, fueron mirados con desprecio. Pero eso es una parte, tenemos que seguir mejorando porque todavía están lejos del estándar de otros profesionales. Tenemos que acercarlos a los estándares de otros profesionales. En segundo lugar, la carrera docente de los profesores se la hacen pagándose su especialización. Tiene que ser el Estado el que le ayude a hacer sus posgrados y perfeccionamiento constante, para ir revolucionando los métodos de enseñanza, conocer otras experiencias, mandar a nuestros profesores a estudiar a otros países. Cosas como esas, algo se hace, ¿eh? No estoy diciendo que no se haga nada, pero falta mucho. Y lo otro es que necesitamos vocación de profesor. Es muy difícil enseñar, no es solo una técnica.
Tiene que haber cariño a los niños. Lo mismo pasa en el Sename, en todos esos lugares que trabajan con niños. Si no hay cariño, no hay amor a los niños, no se puede. Porque el niño intuye cuando el profesor lo quiere y no. Y se entrega a quien sabe que lo quiere. Y si no transmite el profesor ese amor al niño, el niño nunca se entrega. Fíjense que cómo aprenden los niños, ustedes mismos, sus hermanos, sus sobrinos, sus hijos. Cuando son, llega el papá a la casa y le pide los estudios y estudia con él, el niño le pone entusiasmo, llega corriendo con su cuaderno, qué sé yo. Si usted no lo pesca nunca, el cabro se siente devaluado. Entonces es muy importante la afectividad. En el nuevo enfoque que nosotros queremos hacer es trabajar la concepción del niño feliz en la escuela. El niño no va a la escuela para rendir test estandarizado y sacar puntaje para que lucre el colegio. El niño va para ser feliz, para encontrarse y vivir la experiencia del deporte sistemático, vivir la experiencia de la cultura, de la música, del teatro. Tiene que vivirlo, tiene que aprender un instrumento, tiene que aprender a bailar, a danzar, a cantar, a guitarrear, a participar en coro. Tiene que hacer práctica deportiva, vivirla, orientado, dirigido por profesores. Porque tú necesitas no solo trabajar la parte cognitiva e intelectual, sino el aprendizaje completo del niño. Y además necesitas la curiosidad por la ciencia. ¿Cómo? ¿Cómo le instala la curiosidad por hacerse preguntas? Porque las respuestas no tienen sentido si no hay preguntas. ¿Qué le transmite un profesor al antiguo sistema clásico, antiguo, a sus alumnos? ¿Respuesta a preguntas que el niño no se ha hecho? No le dice nada la respuesta. Entonces no se trata de dar conferencias de temas, se trata de despertar la curiosidad para que el niño busque la respuesta, quiera saber la respuesta y que la busque por él mismo, ayudado por el profesor, orientado por el profesor, motivado por el profesor. Entonces hay que dar vuelta a la educación para darle sentido. Y por lo tanto, los profesores necesitan tener lo que tenían los viejos normalistas, que era amor por los niños. Solo así aprenden los niños. Gracias, senador. Una última pregunta del público. Dice, Temuco y Padre Las Casas sufren un grave problema en los meses de invierno, otoño y también primavera, que es la contaminación ambiental. ¿Qué propuesta tiene usted específica para darle solución a este grave problema de contaminación que vive la intercomuna en la zona? No son las dos únicas. No, son las dos únicas que hay en Mide. Porque yo estaba en otras comunas y también hay contaminación. Sí, pero es la única donde hay registro. Por eso, hay que hacer registro en todas las regiones donde hay sospecha. Yo también he estado en Aysén, he estado en Puerto Vara. Una noche salí de Puerto Vara y olía humo, parecía incendio. No, me dijeron que era contaminación. Si eso es todo el sur de Chile. Entonces lo que nosotros tenemos que cuidar dos cosas. Acá hay una industria importante que da mucho empleo que fabrica estos artefactos. Entonces, si tú llegas y le cambias las reglas de juego, quiebras a muchos pequeños empresarios. Entonces, lo que tienes que ayudar es a la innovación para inventar artefactos que sean más técnicamente más eficientes. Oye, si los europeos tienen termoeléctrica dentro de la ciudad y nadie se ahoga ni le sale, en cambio aquí porque nos envenenan a todos. Sí, depende también de la capacidad tecnológica. Entonces, yo creo que hay que hacer una reconversión de la industria mejorándola, sin abandonar a los que están en la industria. Y en segundo lugar, mejorar los sistemas térmicos, cosa que se está haciendo, pero masificar, porque las casas tienen que mantener más el calor. En Chile tenemos mucha pérdida de energía. Hay que hacer eficiencia energética y, por lo tanto, mantener abrigada la casa la mayor parte del tiempo y en verano al revés. Y, por lo tanto, cambias la tecnología, pero tú puedes seguir usando madera por un tiempo largo todavía hasta que vamos a la electricidad a precio costo más barato y ahí podemos conversar porque hay buenas noticias. Pero todas estas son transiciones que hay que mirarlas desde todas las perspectivas, porque cuando uno llega y cambia las cosas, de repente hay que generar un tremendo problema por el otro lado. Tenemos que ser cuidadosos en esa transición. Y lo otro, una buena noticia, en el gobierno de los mejores, Chile producía un 6,3% de energías renovables. En nuestro modesto gobierno pasamos al 17%. ¿Qué es lo que se hizo? La ley eléctrica, la ley de concesiones. Era un monopolio la producción de energía en Chile y un monopolio en la distribución. Y tenían bloqueado la entrada de nuevos actores. En el gobierno los mejores no se atrevieron a tocar los intereses creados porque además son accionistas de la misma empresa. Sería medio raro apretarse a sí mismo. Pero en este gobierno y sin complejo,
con el ministro Pacheco, se cambió la ley. Y hoy día se permitió que se postule a bloques de energía. Entonces, una persona que genera energías renovables puede ser bloques menores de tamaño en generación de energía, pero además bloques horarios. O sea, yo voy a producir energía de tal hora a tal hora, pero no en tal hora. Y cuando el Estado se abrió a eso, esa gente pudo entrar al sistema. Y por eso que se dispararon, sobre todo, curiosamente, todos apostamos a la solar, la eólica primero, la solar a continuación. Se dispararon. Y Chile podría ser potencia mundial en producción de energía solar. Tenemos las mejores condiciones del mundo en energía solar. Tenemos que hacer la reconversión. Y ojo, en Alemania usan la energía solar en zonas donde el clima es como Temuco. O sea, la mayor parte del territorio de Chile podría tener energía solar, energía eólica, energías limpias, que no contaminan, pero que hay que tener una planificación racional del uso para que no tenga impacto inesperado. Pero además tienes de reserva la cordillera de los Andes, geotermia. Tienes el mar, somos el país, si consideramos los archipiélagos, que tiene más borde costero del mundo. O sea, tenemos el siglo XXI en nuestras manos, pero hay que hacer la revolución de las energías renovables. Esa es una tarea nacional. Ahí tiene que ir el país como uno de los nuevos motores de la economía chilena y va resolviendo este tema. Y acuérdense de mí, hay que ir a la electricidad. Porque si vamos a la electricidad, todo se transforma en electricidad, toda esa energía, y podemos tener autos que no contaminan, que es uno de los grandes problemas que tenemos también en las ciudades, y además usan más cobre y usan litio. Por lo tanto, ir a las cadenas industriales en el cobre y en el litio y no solo exportar concentrado, que es un crimen. Se lo dice un nortino, cuyo padre fue minero, cuyo abuelo fue salitrero, de que es un crimen que Chile exporte las materias primas sin valor agregado. Podemos entrar al mundo del siglo XXI solo con ciencia, tecnología, innovación y ser capaz de generar industrias. Pero las industrias del siglo XXI son más limpias. O sea, además nos resuelve el tema de la contaminación. Por eso yo, era la última pregunta, así que déjenme hacer el exhorto final. Pues aquí tiene que el speech. Ahí tenemos que terminar arriba. Yo le voy a decir lo siguiente, sería una pena que Chile se farreara el país en manos de la derecha. Porque la derecha, ¿qué le pasa? No sé si leyeron el libro este que habla de los problemas de los países de ingreso medio. Si tú eres dueño de la planta de generación de energía termoeléctrica, tú no quieres que entre un competidor de otro tipo de energía. Si tú eres dueño de los bancos, no tienes ganas que te regulen porque haya más competencia. Si tú eres dueño de la AFP, ¿qué interés quieres en reformarla? Si tú eres dueño de la ISAPRE, ¿te interesa que se reforme la ISAPRE? Por supuesto que no, pues no eres tonto. Entonces, ¿qué ocurre? Que hay un pequeño número de grupos económicos, que son grupos familiares, que son menos del 0,1% de los chilenos, que son dueños de Chile. Y ellos no tienen ningún interés en cambiar. Lo que están haciendo es que, como ya coparon el mercado chileno, están sacando la plata de todos los chilenos vía AFP al extranjero. 40% está afuera. Están invirtiendo afuera. Si es que no es que Chile no tenga plata. Está saliendo la plata para afuera porque los dueños del capital, los que se han apoderado de la plata de todos los chilenos, prefieren exportar y sacar la plata para el extranjero que avanzar en valor agregado o hacer una revolución industrial o meterse en las nuevas tecnologías naturales, no convencionales, porque no es su área de interés, es abrirse a otros actores, a compartir un mercado. ¿Para qué lo van a compartir si ya lo tienen ganado? Las cadenas de farmacia, ¿qué interés tienen que los chilenos mejoren su salud si es el negocio de ellos que le compran los medicamentos? La ISAPRE está hoy día en Chile integrada con la clínica. O sea, el que te asegura, después es el que te cobra cuando te enfermas. Eso es absolutamente inaceptable en los países del mundo. En Chile es permitido. Y hasta los contadores son los mismos. Entonces, así el país no avanza. O sea, Chile tiene que romper los monopolios y tiene que avanzar una renovación de las élites, avanzar hacia la meritocracia y abrirse a los nuevos emprendimientos. Si no lo hacemos, vamos a seguir siendo un país exportador de materias primas, que ahora que viene la economía un poco mejor, porque el precio del cobre está subiendo, va a haber una cierta holgura, va a llegar a los $3, dicen, en una vez un poquito más, ya con eso se estabiliza la economía chilena, 3,5, 4%, la cosa salva, hasta la próxima caída y volvemos al nuevo ciclo. Así no podemos seguir. Y por lo tanto, no basta hacer más de lo mismo. Todo eso que estoy diciendo está en el programa, por si acaso. Muchas gracias. Muchas gracias, don Alejandro Guillén. Muchas gracias. Vamos a invitar a la rectora. Le tenemos un regalito ahora.
Le tenemos unos regalitos. Muchas gracias. Ah, muy bien, muchas gracias. Y aquí está el libro de los 100 años del Diario Austral. Ah, muy bien. Muy bien. Sí, que lo puede meter acá. Yo creo que va a estar mejor esta bolsa porque la bolsa no va a resistir todo el libro. Esta está con cintita. Puede llevar las dos. Llevamos las dos. Y así ponemos menos peso. Exactamente. Oye, muchas gracias, tía. No, ya se está alejando de cuidado. Así que, gracias. Gracias. Ya. Ahí. Doctor, al medio. Ahí. ¿Sí? Ya. Gracias, Alejandro. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Mucho gusto. Les tenemos una solicitud especial, Mauricio. Mauricio.